barrio, bro. Competidores, al escenario, por favor. Vale, guacho. Vale, guacho. Suave, amigo. Vale, Ñeri. Vamos a... Chequeamos los mic. Chequeamos los mic. ¿Te parece? Chequea tu mic. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. Uno, dos, bro. ¿Cómo se me escucha ahí, perros? Perfecto. Silencio, clan, por favor. Ok. Mechita. Check, check, check. ¿Cómo se escucha, guacho? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a iniciar con esta batalla que es la última de la jornada. Competidor a mi derecha, presentate, por favor. Si yo digo Crotos, ustedes me dicen Creu. ¡Crotos! ¡Creu! ¡Crotos! ¡Creu! Si yo digo Crotos, ustedes me dicen Creu. ¡Crotos! ¡Creu! ¡Crotos! K-L-A-N, el que hay el hacha, está en la casa, perri. Fuerte ruido para el clan, por favor. Competidor a mi izquierda, presentate. Check, check. Mecha Maturín, 351, represent. Contraparte, Green Eyes y todo el que se quiera sentir representado. Guacho, un gustazo verlos. Antes de comenzar esta batalla, quiero agradecer muchísimo a la gente de Red Bull por el apoyo y el soporte que nos viene dando y ayudarnos a desarrollar la liga. A la gente de YPF, de Rock and Reggae y de City Entertainment. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que no me olvido de nadie, ¿no? Estamos bien. Muchas gracias. Gracias por el soporte. Y nuevamente a toda la gente que adquirió su ticket y vino a acompañarnos hoy, a todos los artistas que se hicieron presentes hoy acá en el escenario, muchísimas gracias. Fuerte ruido para todos ustedes, por favor. Vamos con la última batalla. Cuando quieran, muchachos. Bueno, 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 bueno. Acá se terminaron las risitas, los chistecitos y toda la cosita. Estuvo muy bien. Un aplauso para los pibes que tuvieron antes. Ok. Yao. Ya aparezco una agenda. ¿Saben por qué? Porque tengo la nota. Apenas escribo la primera línea, ya me piden otra. Lo que escribo es falopa. Hoy vine a pegarte fuerte, sé que es un bajón, compa, pero que te fumes esto es necesario para despertar tu hambre. Soy la mota. Hoy vine a picarla porque sé que levantando barras puedo ser de los más duros. Estoy hablando de la roca. Si vos hoy te pasás de la línea, puede correr sangre y quizás tu nariz explota. Lo que quise decir es que si vos hoy te pasás de la línea, puede correr sangre y tu nariz explota. ¡Oh! ¿Qué te pensaste? ¿Te ibas a entrar acá caminando tranquilo? Yo te aviso que este caminito está lleno de barras. ¡La boca! ¡Oh! Mecha, qué bien que te ves viviendo en Palermo. Espero que puedas regresar a tu depto contento después de que te rompa los mechis y tengas que volver a tu casa en pelotas. Mientras yo voy a estar fumando ese Riquelme en mi palacio, brindando tipo a las 12 con mis compas, pero eso va a ser después de que hoy me eche el topato con mis ñeris arriba de tus copas. Es que el de Córdoba de acá se va a ir lastimado. Va a quedar en un rincón tocando un violín desnutrido y ofuscado. ¿Entendieron lo que dije? Va a tocar un violín desnutrido y ofuscado. Eso quiere decir que Mecha va a tocar el chelo delgado. Espero que no seas tan adolescente como para atacarme oblicuamente, que no seas tan traverso y que me ataques más de frente. Y hablando de frente, vos tenés la cara llena de barros. Es cheloto. Ah, no, perdón, no es barro. Es chele, de michoto. Mecha no es bueno para esto, pero parea como un topo. Quieren que yo trabaje como negro y barra versos como loco. Porque me salen, porque me salen naturales los esquemas. Es que ya casi ni pienso en cómo hacer nacer los otros. Soy la novedad en el campo. Valentín Barco. Hoy les traigo las líneas más puras y a cambio me llevo los billetes a casa. Maletín Narco. Recién arranco y parece que tu esquina ya se rindió, perrito. Banderín Blanco. Oh.
Che, Mecha, espero que no vengas con ese discurso de que vos no sos de Buenos Aires, que sos del interior y que aún así pudiste lograrlo. Porque no sos ni el primero ni el último, perrito. Tenés que superarlo. Estás abrazado a uno de los logros más grandes de tu vida y no podés soltarlo. ¡Madre postparto! Y ahora sí. Las relaciones de Mecha con las chicas son como ir a mirar una película al cine. ¿Saben por qué? Porque no pueden faltar los nachos. Esa historia continúa en un viaje hacia el pasado del rock argentino, ya que si hablamos de seguir el hilo de tu drama con el Eugenuino, no puede faltar un papo. Triple sentido, Bars. Tenés que dejar de jugar a las princesas, guacho. Mirá todos los problemas que te trajo besar un sapo. Escribo desde las alturas, palco. Sé que puedo ganar esta batalla con los ojos cerrados, branco. Mi talento nació entre árboles, hojas y barro, orco. Salgo del pozo arrastrándome confiado, ya que no necesito de mis piernas para patearte el orto, urco. ¡Ya! Hoy vas a quedar hecho polvo y esparcido entre mis pies, talco. Soy el encargado de recolectar la sangre de todos los tipos, banco. Aunque irónicamente me llaman el hombre lobo sin miedo, ya que yo me río de la plata, tango. En cambio vos escuchás el primer disparo, ¡bang! Y salís corriendo, galgo. ¡Oh! No importa cuánto corras, aseguro que te llegó la noche y juro por las minas de los lápices que si no me das un buen nombre, los voy a torturar adentro de un coche. ¡Falcon! ¡Oh! Ya. Vos estás acostumbrado a pisar minas y siempre salir ileso. Rambo. Por más que finjas ser el sheriff de la calle, sabemos que sos un puto camaleón doméstico. Rango. Vos compartiste almuerzo con Casey O, porque yo te llevé, porque yo te lo presenté. Yo a Casey lo conocí porque yo me lo busqué, porque peleé por ese sueño hasta que un día lo realicé. Rangos. Cuando la verdad es absoluta, no hay peros. Y yo solo traje barras gordas, botero. Te estoy batiendo la posta, yo nunca me voy de boca, botero. Hoy desarmo este coche bomba, volviendo a mis orígenes de grafitero, bombero. Y hablando de bomba, ¿sabes cómo le decimos a Mecha entre los raperos? Chasquibum. ¿Saben por qué? Porque es fácil reventarlo contra el suelo. Round 1, guachos, que otros escuadrones están en la casa. Fuerte ruido para Clan, por favor. Hey, yo. Check, 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 check. Sound check, sound check. ¿Se escucha bien, guacho? Sí. ¿Me dejan arrancar respondiéndole algo? Sí. La verdad que escuchar tus rounds mientras espero los míos es como esperar el tema del clásico, pero que en el medio haya un interludio. Te gusta hablar de raperos y novias ajenas, entonces yo me voy a poner un poquito más turbio. Mi exnovia puede ser que se garchó un rapero, pero yo no soy tóxico, así que no lo repudio. Pero acordate que otro rapero crió una hija tuya hasta que te dieron positivo los estudios. Feca de mierda. Claro, boludo, porque todos necesitamos el papelito para hacernos cargo, ¿no? Check, check, dice. Oh. Bazooka trajo al 23 a la cancha, así que mejor que no llores que tengo las manos de Julio Leiva, te hago sentar a crossovers, me. Encontré una faca que de la nada te vuelve leyenda de la NBA porque hace un par de movimientos en tu espalda y te retira el dorsal. Check. Soy un jugador distinto, ataco por instinto, conocido como el escolta que salta a clavarla en la cara del quinto. Hablo de vos, jugador de cuarta, te creíste grande para ser pivot, pero te olvidaste lo más importante y es quién es el dueño del interior. Facundo Campazzo, hago los tiros de Córdoba worldwide. Tardaste 10 años en dar un gran paso y eso que sos de long jumps.
Facundo Campazzo, chef. Facundo Campazzo, hago los tiros de Córdoba Worldwide. Tardaste 10 años en dar un gran paso y eso que sos de Long Jumps Showtime. El Deto te hizo firmar esta batalla y fue como hacer que una cucaracha se compre Ride, porque te puso a competir contra un gigoló. Vas a estar entre barras Sol de Night. Yeah. Entré en el plano de esta escena gracias a mi enfoque desde abajo, recontrapicado. Activé mi modo zen y tal como lo planeé, conseguí ángulos elevados. Si hablamos de mis víctimas ante las cámaras, se sabe que vos fuiste la primera persona, porque siempre que competís conmigo se te ve fuera de foco, o sea que te estás confundiendo de tomas. Eso es una barra, clan. Me vieron ganarte en venues, plazas y stream. Me hizo falta un pique para capturar la pantalla. Eso es sprint. Voy a agarrarte del cuello y a rayarte mientras te tenga. Scream. I'm gonna scratch you as long as I got you. Los que sepan de sample saben que eso es scream. Sampler time. Shit. Yeah. Que no soy rapper, la concha de tu madre. Yeah, dice... Saben que eso es cream, sampler time. Como buen productor, aprovecho recortes para ensamblar con certeza. Pero bajo tu punto de vista de la vida, un buen chop es el que tiene cerveza. Tus temas suenan baratos. Como mucho, gastaste 24 lucas y los grabaste sin ganas. Pero acá los únicos que hicieron un hit invirtiendo 24K fueron Kendrick y Rihanna. Sampler time. Googleen esa mierda. Fuck. Dice... Este guachín, no, por Dios, dice, tus temas suenan baratos, como mucho gastaste 24 lucas y los grabaste sin ganas, pero acá los únicos que hicieron un hit invirtiendo 24K fueron Kendrick y Rihanna. Se dice que... Fuck, un segundito, guacho. Ruido, ruido, por favor, ruido. Yeah, dice... Yo tan MPC, vos tan NPC, hoy traje hardcore, hablo de sampleras, guachín, por eso no podés hacerte el pioneer ya que acá hay otra machine. Fo. Yeah, dice. Fuck. Dame un segundo, Perry, perdón, guacho, un ajite. Tranquilo. Un ruido para Mecha, por favor. Se dice... Ahí está. Me acordé. Se dice que... Se dice que te baje los dientes que te baje, tus gritos siempre salen en tonos iguales. Por eso deduzco que ese MIDI está restaurado, porque las teclas no son sensoriales. Fuck. Porque las teclas no son sensoriales. Perdón, guacho. Shit. Escucho tus esquemas y pienso, ¿por qué suelta el tema y lo remata tan tarde? Es como si a mí de repente se me ocurriera seguir hablando de básquet. Te voy a enseñar cómo se hace un esquema, dice. Desde ahora Bazooka es mi sector y de acá no me quita nadie el puesto. Tus punchlines sin delivery suenan fatal y tienen poco desarrollo interno. La gente busca barras y el bar acaba de abrir. Ya están todos los borrachos dentro y hay más de 1000 en Argentina esperando un remate sangriento. Batalla o canto, en las dos le gano. Eso es puro smoke, o sea que no me equivocaba al pensar que el tiempo te hizo malo. De los del quinto hoy, hasta el MKS te gana. Nightwolf te cagó a palo. Por eso puedo decir que sos como el gancho de Scorpion. Quedaste atrás, atrás, cuadrado. Yeah. Mortal Kombat, un torneo donde la tierra recluta al mejor peleador y acompañado por dioses antiguos pelea por paz en el mundo exterior. ¿No les hace acordar a algo? Un evento que todos los años elige al mejor competidor y lo hace salir del país fuera de batalla con respeto y honor. En ambos casos hay torres y como mucho dos diseños de jefe final. Uno es un dios, el otro es un diablo. Los estereotipos no suelen variar, pero en la vida, al contrario del juego, existe el criterio y eso es lo que le suma dificultad, porque hay una chance de perder que
qué varía más allá de que los jefes peleen igual. Me explico. Para llegar a una etapa final, tenés que seguir una serie de pasos. Primero ganarte el nombre, después el respeto y después los cupos, que en sí son escasos. Pero no me quejo de eso. Me quejo de gente como este payaso que tienen en cuenta la opinión y la crítica antes de tomar una decisión. Y eso es lo que me genera rechazo. O me vas a negar que si compite uno de los dos intocables, votás con cagazo. Y ellos no tienen la culpa. A los dos los respeto y no vienen al caso. Pero siempre que un jurado les puede tirar las cartas en contra, decidirse al mazo, porque estoy seguro que si Asesino decía mis rimas y yo las de él en la Inter, después de la cuenta cruzabas los brazos. Cruzabas los brazos. Sos un cagón y un hijo de puta que tuvo el tupé de tratarme de feca, y el día que salí campeón nacional me diste el premio y me lloraste en la jeta. Decidiste salir a meterme la traba estando a nada de la meta. Yo te vi con las manos temblando mostrando tu voto pelado, la reta. El año que ganaste la nacional, me sacaste en cuartos porque estuviste toda la compe diciendo, miren que me retiro. Sos como la novia que te toxiquea, pero cuando discutiste dice, si me cortás me suicido. Por eso, desde que salí campeón nacional, Red Bull me fichó como atleta y todos los meses me manda a mi casa mis sobres con plata. Y a vos, desde que saliste campeón nacional, Red Bull te dejó recareta y todos los meses te manda a tu casa dos cajas de lata. Algún día se van a invertir los roles. Yo voy a estar de jurado y vos de juzgado. Y prometo que si ganás, sin ningún resentimiento, voy a apuntar de tu lado. Este año en la Nacional de Red Bull me hubiese encantado votar. Pero a diferencia de vos, a mí no me dejaron. Porque cumplí el requisito de ser campeón nacional, pero no herdí a la Inter y perder en octavos. Round 1. Fuerte ruido para Mecha, por favor. Bueno. Muy lindo los aplausos, pero seamos sinceros. Nada por aquí, nada por allá. Un par de trabitas en el medio. Y bueno, al final de su round se puso serio. Hablando en serio. ¿Dónde quedó tu talento? Es un misterio. Ok. Es hermoso porque yo a Tomasito lo conozco tanto que estoy adelantado del futuro, ñeris. Y cuando escuchen en qué se basa este round, van a entender que no necesito ni respuestas de freestyle. ¿Estamos? Vamos a darle. Sí. En batallas de freestyle, vos ganaste muchas veces. Así como ganás en la Breche con esas pibitas que cumplieron 18 años hace 2 meses. O sea, memorizando lo que vas a decir para que la gente festeje. O sea, memorizando lo que vas a decir de la turra para que la guacha se deje. Si esta batalla me costaría la vida, sería en la mía. O sea, que memorizando la bandera de jefe. Mecha le promete a las damas que por ellas va a mover la rama solo para plantarles el esqueje. Y no es queja, es queje. O sea, no es que jamás hayas plantado una semilla, es que generalmente no solés quedarte a ver si esa flor crece. Pero bueno, retomando con la temática del freestyle, yo recuerdo tu primera FMS. Aquel evento en el que yo iba contra Trueno, pero él faltó justo el día ese. Y para cuando avisaron a la organización de su ausencia, yo ya estaba rumbo al evento. No daba que me regrese. Me dijeron, tranquilo, Coco, que a vos te vamos a pagar igual la fecha. Y yo respondí, el punto no es ese. Yo soy como la costera, ¿saben por qué? Porque no voy por la plata solamente. A pensar. Muchacho, dale, un poquito de calle. Como Siri ya te tenía fichado, vio la oportunidad perfecta para ofrecerte como reemplazo y no dudó en proponerme traerte. A lo que yo le respondí, ¿quién es este? Y él me dijo, Mecha, Coco. Y yo dije, ¿Mecha? Pero qué nombre pete. Pero yendo a lo importante, ¿le mete? Y él me dijo, sí, Coco, le remete. Automáticamente, mi mente viajó al 2013 rápidamente y recordé cuando yo quería entrar a los eventos de aquel entonces, pero esa manga de posers no quería que yo entre. A cuando me cerraban las puertas en la puta cara por el temor que les daba tenerme enfrente. A cuando rapeaba con más hambre que un nigeriano y me comía los escenarios a pesar de no tener dientes. Y de repente...
Y de repente volví al presente y pensé, Lucas, vos tenés que ser diferente. No seas el abismo, vos tenés que ser el puente. Y me dije a mí mismo, el momento de mecha puede ser este. Así que decidí decir que sí. Y por más que te moleste, vos llegaste a ese evento gracias a mí, muy directamente. Y sabemos que vos ganaste esa batalla de free, a pesar de ser que venías de suplente. Pero le pregunto a todos los aquí presentes, honestamente, después de lo contado respecto a mi pasado, ¿quién ganó realmente? Después llegó el 2020. En medio de la pandemia volvimos a estar frente a frente. Yo venía de casi descender tras una cadena de derrotas consecuentes frente a referentes. Vos venías de ascender tras una buena racha de victorias frente a adolescentes. Tras el gesto de toque solo me quedaba demostrarle a todo el mundo que yo sí tenía lo suficiente y comencé a demostrar mi evolución y mi pasión en esa misma batalla en la que te rompí los ojete. Increíblemente, te votaron ganador a vos, pero a pesar de eso, yo gané según la gente. Y cuando digo gente, no me refiero solo a los fanáticos, sino también a los exponentes. Hasta tu papá me mandó un mensaje diciendo, che, Coco, para mí mínimo era réplica. No sé qué onda con los jueces, por lo que vuelvo a preguntarles a todos honestamente, ¿quién ganó realmente? ¡Oh! Siempre que me ganaste fue técnicamente, yo siempre que te gané fue éticamente. Como cuando te gané en los cuartos de Red Bull de final, épicamente, y quedaste quejándote por los pasillos con tu tétricamente. Las cosas que dijiste de mí a mis espaldas, escupilas de frente, porque yo me entero de todo, bobo. No te olvides que el globo está lleno de haters. Y si vos no querés ser un lobo que viva solo por siempre, no te olvides que la amistad vale más que una medalla de oro y unos putos billetes. ¿Te gusta? Volvemos a las bars. ¿Te gusta? Che, Perry, ¿te gusta? ¿Cómo que no te gusta? Si mi lengua ya parece una lanza, porque estoy batiendo la justa. No seas tan resultadista. Que te toque perder hoy no es grave. Hay cosas peores que perder una batalla, como por ejemplo perder la vida por culpa de una enfermedad terminal. Eso sí que es grave. Estoy a punto de sacar mi cuchillo, así que si es de su interés, grave, porque vine en modo carnicero, dispuesto a descuartizarte vivo, y voy a sacarte las entrañas para que sientas el vacío. Voy a arrancarte todo lo ligado al hígado despacio, para que no pierdas el sentido. Mientras se cocinan tus sesos y se calientan tus intestinos, te arranco también los riñones con un tramontín argentino. Pero cuando quiero sacarlo, se me atasca porque tengo un problema de espacio entre el vientre y sus tejidos. Sin explicaciones de qué es cada cosa, chicos, hagan la tarea si quieren saber. Estamos haciendo mucho. Chao. Entro a la fecha del día con las manos vacías y salgo, llevándome mecha embolsado entre los brazos entre sacos y mantos. Vuelvo a apuñalar su cuerpo muerto 666 veces más antes de enterrarlo y lo meto en un cajón. Lo lleno de serpientes antes de cerrarlo para que ni después de muerto dejen de penetrarlo. ¡Round 2! Fuerte ruido para Clan, por favor. Bueno. Check, check, check. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Seguimos escuchando todo bien? Ok, vamos al round 2. Dice, Coquito. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Dice, hoy voy a hablar de tu álbum, que es una garcha. Dalo por hecho. Sacaste un disco sin una barra en el medio, por eso cuando lo levantás no se te infla el pecho. Faltaron un par de reflexiones para tener dominada esa shit. Parecía entrenamiento de cardio. Te vi corriendo atrás de los beats. Boxeo recreativo. Hubo muchas manos, pero pocos fits. Por eso tus discos son como los del gimnasio, porque lo levantan los fits. Check. Dice... El extraño mundo de Clan, una mierda tapizada, vergüenza garantizada, para quien da la mirada. No es un disco conceptual, nada tiene que ver con nada. Mezcló gusto sin sentido, como menta granizada. Vamos en orden, totalmente, un sabor de mierda. Dice, hizo un tema
con la temática bárbaros, con disfraz, utilería y puesta en escena. Básicamente, todo era bárbaro, menos el tema. Te cambiaste de nombre a El Hacha. Y El Hacha en el disco apareció 3 minutos. Eso es una idea mala. Además, sabiendo que todos conocemos tu pasado, estaba de más decir que la herramienta que mejor te encajaba era la pala. Escuchate esto. Esto es irónico total. Tiene un videoclip donde está en un baño, rodeado de hombres, diciendo que tiene miedo. Garrón. Ese tema se llama Mamá. ¡Barrón! Ese tema se llama Mamá, Barrón, Corazón y Flows. Lo escuché y no tenía flow. La verdad, no me gustó. Después vi que tenía otro tema que se llamaba Buscando los Flows. Y dije, ah, con razón, no los encontró. Ya. Al track... Pará porque este me gusta. Al track Buenos Aires lo pongo siempre que estoy a punto de concretar un acto sexual. Porque cogerme a alguien con Buenos Aires de fondo me trae recuerdos de mi nacional. El último tema que escuché del disco antes de sacarlo y cortarme un huevo fue Hambre de Más. Un videoclip donde pusieron a actuar a 3 niños de corta edad. A uno le pusieron los tatuajes del Duki, a otro los lentes de Licia, y al tercero le bajaron los dientes y le borraron al papá. Pero pará. Pará, no sea malo. Pará, pará. ¿Puedo dejar de hablar de los temas y contarles un poco de fax? Ok. Yo estuve el día que le quisiste mostrar tu disco en común 20 a KCO. Y los dos sabemos que se te cayó un poquito el ídolo cuando lo pusiste y no le gustó. Lo mismo que cuando ibas a grabar un tema al estudio del Gordo del Funk. Entre paréntesis, pedazo de productor. Y en vez de grabar un boom bap represent, grabaste un trap con autotune. Se sobreentiende por qué. Nunca salió. Ahí lo tienen al super hip hop, gangsta rap, 90, Wu-Tang, Fat Cap, Wild Style, Nas & Wise, Deformer Lucas, Real Hasta la Muerte, Aguante la Calle, Toma Merca, Fuma Tuca, El Enemigo, de Biggie Parker, AKA y el Argent Tupac. ¡Pará! Vende humo, bárbaro. AKA el Argent Tupac, pará. Tu disco es una gilada, tu gente no lo disfruta y si hay temas reproducidos es por los nombres que adjuntan. No vengas a hacerte el hit boy, pedazo de hijo de puta. Tu palo más escuchado fue el que te diste en la ruta. Y hablando de música, hoy lo hago rapear apurado. Detroit. Te dejo chueca la mandíbula de un beatbox. Tu beatbox, tu guacha te vive dejando, yo te vivo ganando. Eso me hace acordar una canción. Porque acá los únicos que te hacemos llorar y llorar somos Jesse y Joy. Y yo sé que ahora volviste con ella, pero no te olvides que yo de vos sé secretos que se te esconden. De fiestas en las que te emborrachás hasta perder el norte y terminás acercándote a mujeres y hombres. Yo sé en qué lugar y en qué fecha engañó a su germo. ¿Hace falta que diga los nombres? Por un momento me sentí DJ porque tuve en tus manos mi corte. ¡Fog! Y hablando de Jessis que te cogen. Estoy seguro de que no pensaste irte en primera nunca. Tus amigos de jurado no te hicieron la segunda. Esa battle fue como ir a 11 a ver Vida Nocturna porque vimos todos como a un croto lo golpeaba un punga. Los de la Inter lo veíamos con ganas de querer venir. Y si entre mil de Argentina llega a viajar este Gil, sería darle un tele a quien no tiene detergente ni aceite o como no tener dientes y ponerte grills. Soy el solemne fin de la época del Crotos Crew. La escena ya encontró para el boom bap un par de monstruos new. Aprendan a entender que no todos los rostros son all cool. Despídanse del black and white, arranca la era colorful. Yeah. Ya defenestré tus temas y también tu free. Te escupí, te rompí la pussy mientras me lucí. Tu canción más famosa le da cierre a una batalla así. Porque vos ya fuiste rey clan, ahora me toca a mí.
Round 2. Bueno, chicos. Fuerte ruido para Mecha, por favor. Gracias por el micro. Primero que nada, creo que se nota la solemne diferencia entre mi dominio y sus barras para niños. Entre el verdadero rey de la fiesta y su patiño. ¿Ok? Vamos de a poco, en orden. Díganme, ¿quién de acá nunca se emborrachó y mostró la hilacha? ¿Sí? Sí, un par, ¿no? Está bien. A Mecha nunca le pasó a la hipócrita cucaracha. Ahora te voy a explicar por qué me cambié el nombre a Hilacha. ¿Querés hablar de eso? Entonces te va a saltar la hilacha. ¿Te acordás en Madrid, en esa calle, cuando estabas sentado al lado de esa guacha? No te importaba que la turra esté vomitando y borracha, solo querías correrle la bombacha. ¿Querés hablar de trapito sucio, pendejo maleducado? Yo. Yo, yo. Dice así, gente. Yo. Les presento a Tomás, apodado por Marquitos como Tomasito, a partir de hoy conocido como Tom. Un tonto que pronto dejará el rap por el reggae. Tom. Por mí hacé lo que se te cante el orto, pero en mi opinión tendrías que relajarte un poco. ¿No probaste con el reggae, Tom? Pusimos la semilla del rap en Argentina, pero ¿quién esperamos que reggae? ¿Tom? Con todo respeto, si el futuro de la cultura hip hop depende de pendejos como este cheto, ¿qué enseñanzas esperan inculcar en esos niños que crecen en un regueto? Hablo de niños que controlan el metal y no son Magneto. El resultado de esta batalla es un 3-0, pero el face-off también cuenta y ese también se lo gané completo. Cuarteto. Yo no dejo de subir el nivel. La métrica de mi vida está cada vez más alta. No se compara con la de su vida. La mía va en subida. La suya, bachata. ¿No te gustan? ¿Con eso no te alcanza? Si le pego un gancho, te pancho, sé que le hago volar la salsa. ¿Esa también te parece básica? Si le pego al Mecha en el pecho, probable que le parta la espalda y que suene crump. Eso para mí es música clásica. Yo estoy convencido de lo que hago, por eso. Ese golpe en el pecho fue en nombre de mis clicas. Y si te da un paro cardíaco tras el hecho y tienen que hacerte electrónica. A mí solo me pagaron para venir a alimentar a esta gatita. Y a eso vine, para que me chamame lechita. Esa barra está bañada en salsa ranchera y te la comiste toda. Yo sé que este gato me hatea, pero tamo chelo. Ese fue un sharau del Bossa Nova. Cazaron todas esas... Gracias. ¿Cazaron todas esas refes musicales? ¿Right? Les explico lo que está pasando acá arriba. Yo estoy meta a pegarle y pegarle con la música. Esto es Spotify. Y ahora sí, muchachos. Con el perdón de tu mamá. Con el perdón de tu vieja. Con el perdón de... Estela Maris. Voy a pegarte como si estaría puesto de cocaína, siempre pensando en la siguiente línea. No me importan dónde Estela Maris. Si hoy te crucifico, lloran sangre un par de vírgenes. Y si me manchan la ropa con ella, no pasa nada. Esto es solo Estela Maris. Más manchado está el flyer de la fecha por tener el nombre de Mecha en la Estelar Maris. Que vos estés en la Estelar es un choreo corte la iglesia. Pero bueno, yo ni siquiera voy a la mitad de mi round y este pibe ya lloró tanto que inundó las calles. Venecia. Mirá que le dijimos a tu papá que le diga a tu mamá que no mire la batalla, que ibas a cobrar como loco, pero ella igualmente lo ve, necia. ¡Oh!
Yao. Y hablando de madres, hoy me siento Messi. ¿Y saben qué? Me hace feliz saber que soy un gran orgullo para mi gente, para mi familia, para mi país. Todas las madres me miran como si fuera el hijo que siempre hubieran querido tener. ¿Discernís? Claro, porque vos no parís. Mecha, te llegó la hora. Es tu momento de besar la lona. Contra el Marquitos, lona. Contra el clan, lona. Y si el día de mañana va a Arce, lona. ¡Oh! ¡Oh! Barra para adultos, la concha bien de tu recalcada puta madre. Yao, perdón, Estelita, perdón. Yao. Muchas gracias, gente. Yao, tu relación con esa zona, a mí me importa un carajo. Nunca me gustaron las personas que miran desde arriba a los Países Bajos. Que quede claro que hoy no solo te fajo por fajos, es por el respeto a la disciplina que transformo mi lapicera en una navaja suiza y tra, tra, te lleno de tajos. A pesar de que compartimos un tatuaje, el cual compartimos juntos cuando viajamos. Si no me creen que Mecha les enseñe la manga, y van a entender que yo siempre batí canon. Igual quédense tranquilos, que si esto es lo que públicamente les digo, imagínense los secretos que tengo guardados. Ciudad del Vaticano. Estoy cansado de escucharte decir que a vos todo te costó más. Alto pendejo idiota. Si vos viajás a España con todo pago mientras Fede te acompaña, seguro que hasta el pañal te cambia. No me rompas las pelotas. Que si bien acá la gente te extraña y te banca en esta nueva hazaña, yo soy de los que no compra. Para mí sos el que se fue vendiendo a ser el falso abanderado argentino con su escolta, pero terminó a los pies de Gassir y Chuti moviéndole la cola y lamiéndole las botas. ¡Mascota! ¡Escolta! En cambio yo... La primera vez que me fui a Europa, la primera vez que me fui a España, tenía muchas ganas de rapear y me traje un disco grabado, dos grafitis pintados y tres copas. Pero ¿sabes cuánta plata tenía en el bolsillo yo la primera vez que me fui a Europa? 10 pesos, que equivalen a menos del cuarto de un euro. ¡Pa! Yo rapeo defendiendo el plato de comida de mis hijos. Y si metes las manos, hay hacha. Así que guarda. Porque hay mucha plata en juego cuando yo juego como en las canchas detrás de las barras. Es imposible que yo falle, porque es todo real lo que se narra, ya que yo no soy un personaje escondido detrás de las barras. Y sé muy bien que vos sos un cheto sin calle, así que acá no te hagas el vándal, que se te puede ver como la cara se te llena de miedo cuando la cana te agarra por el temor que te da pensar en que te toque estar una noche detrás de las barras. ¡Barras! ¡Ah! Mechita, yo estoy jugando acá, para todo al bar, ¿eh? Todo al bar, ¿eh? Yo sé que ahí están cansados, pero va todo al bar. Corta. Yao. Esta cárcel se llama Bazoca. Y acá la vida no es sencilla. Así que parate de manos por tu cama o vas a terminar en camilla. Voy a cortarte las mejillas con una cuchilla. Voy a romperte las costillas como si fueran vajillas. Y no me importa si te brillan los ojitos, si te escondes detrás de los milicos o si los ojitos te brillan, porque después de que yo termine con vos vas a tener que arrancarte esa yerba para no pensar en que acá adentro puede que alguien te mate con una bombilla. Esto ya parece... ¡Oh! Yao. Después de que yo termine con vos, vas a tener que arrancarte esa yerba para no pensar en que acá adentro es probable que alguien te mate con una bombilla. ¿Ok? Te estoy cocinando vuelta y vuelta. Tortilla. Para vos, solo traje barras de sangre. Morcilla. Voy a prender fuego a este enano mientras hacer una risa diabólica de fondo. ¡Es el Morcilla! ¡Chao! ¡Chao! Gracias, papá. Muchas gracias.
No, papá, pará, pará. Yo te dije que la vida acá dentro de la cárcel Bazoca no era sencilla. Así que no te hagas el sencilla. Quedó claro que después de esta ruptura de orto de acá te bajás en silla. Esto es una batalla de escritas. Por un lado tenés enseñanzas, moralejas, una violencia infinita. Por el otro lado hablar de madres, de parejas y de quién gana más guita. Esto no es freestyle. Llegó el momento de los disparos finales, perra. Después ya podés retirarte. Traje este fierro. Le puse elegante, porque incluso estando detrás de las barras, puede tirarte. Y cuando dispara, ¡bang!, cuadros de sangre, porque vos sos un cuadrado y esta tira arte. Y lo que voy a hacer ahora, escuché que alguien hizo algo parecido, pero creo que lo mío está mejor. Y no hay forma de que nos hayamos conocido, porque ni cabida, pero dice así. También traje esta. No esta. Esta. Pero esta es una ballesta. Y aunque no hace mucho ruido, escuchen cómo le atraviesa el corazón. Sé que parece que sí, pero juro que no es Cupido. No la entendés porque no te da, amigo. Escuchá, escuchá. Yao, yao. Pobrecito. Escuchá. Yao. Para finalizar, traje este gran cañón. Miren qué lindo. Un aplauso para el cañón. Ok. Para finalizar, traje este gran cañón. Pero para que la bomba salga, tengo que encender la mecha. Y para dispararte, necesito que vos me mires de frente, mecha. Porque por más que ahí esté hermosilla, esto no es el marginal. Vos no sos la Joaquín. Yo no le disparo por la espalda. ¡Mecha! ¡Qué loca que es la composición! Porque a lo largo de la barra se me despierta la sospecha que más que un cañón tendría que haber traído una agujereadora. Porque nunca dejé de cambiar de mecha. ¡Round 3, guacho! ¡Fuerte ruido para Clown, por favor! Te amo, guacho. Te amo. ¡Fuerte ruido para Clan, por favor! Le... Check, 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 check. ¿Les puedo ser muy sincero? Clancito, bien piola. De tus rimas, la que trajo al actor fue la que me gustó más. Pero me causó mucha ironía que todos te festejen que tenías una morcilla escondida ahí atrás. ¡Oh! ¡Oh! Ah, perdón. Yeah. Bueno, Rambo, ¿viste? Yeah. Dice, tengo que admitir que sos bueno tirando ciphers, pero eso a los eventos competitivos no les interesa. Porque en momentos importantes se te congela el cerebro y se te ponen los pelos de punta. O sea que no te sirve tener frizz en la cabeza. Mejoré el arte de las barras a base de entrenamiento. Y vos enojado porque esta mierda no te sale. Estreñimiento. Eso pasa cuando te gastás en Rappi todos los días más de 20,000 pesos. ¿Conoces el dicho de que somos lo que comemos? Bueno, por culpa tuya, tus hijos son una triple con queso. Por eso, raperos como estos me dan asco. Porque en las compes es el rey de los platos, pero en su casa no es capaz de cocinar un churrasco. Además, ¿qué rey de los platos, Clan? Deja de hacerte el padre piola. Si en tu casa te haces el estrella, Patricio, esa esponja no se mueve sola. ¿Vos tenés problemas familiares por culpa de lo pelotudo que sos? ¿Cómo te van a hacer dudar de si tu hija era tuya si cuando nació tenía los dientes igualitos a vos? Yo a mis 22 me alejé de la casa de mi viejo para no ser una carga. En cambio a vos, tu viejo te alejó la casa para que no puedas encontrarla. ¡Pobre Clancito!
Pobre clancito, se siente Gohan por crecer con un padre ausente, por eso lo espera entrenando. Y su viejo, que se desvió del camino de la serpiente por distraerse peinando lagarto. No me molestan los relatos sobre tu vida, pero me parece que hay detalles que los aclarás en vano. Por ejemplo, por un tema tuyo, sé que tu vieja trabajaba en la esquina y no hablo de streamear con Pimpiano. Igual, más que Pimpiano, vos sos como el Gaspi de la escena, porque o nos haces reír o nos das vergüenza ajena. Sos medio adicto al binomo, tus barras nunca son buenas. Y esta es la tercera vez que mochás, así que con esta te cancelan. Cada vez que me intentás hacer sentir menos rapero por presumirme lo rapero que sos, me imagino a la conexión real riéndose escuchando ¡qué contento que estoy! Estamos juntos los dos. Dale, clan, yo estoy seguro que cuando terminás de grabar, tu productor llama a otro productor para mandarle los crudos y hacerte bullying. Es más, se dice que cuando estabas grabando el disco, el Guanti se levantó a ir al baño. Quisiste ponerle play al proyecto y le desinstalaste los plugins. Dale, clan. Yo me defino como artista, emprendedor, aprendedor y fundamentalista. Pero el mejor de todos mis adjetivos es realista. Entre rapper y freestyler, querés ser separatista, entonces vos sos un rapero, pero que vive del freestyle. ¿O no? ¿O no? ¡Ah! Para ser tan rapper no tenés ni tanta métrica ni tanto flow, te gano yo. Das como una histérica, por tanto punch. Pensó que podía ser Dios, quiso editar los átomos y por querer comerse al mundo terminó chocándolo. Clan, empezá a respetar a tus compañeros de profesión si no querés que a la larga te tachen. Porque siempre que te falta guita, haces la de la nalgada. Bajás el caché. Yo a la empresa en la que trabajamos le intento mejorar el futuro. Por eso ficho artistas, organizo eventos, llego a tiempo, soy un socio seguro. Vos sos tan proactivo que organizaste el lanzamiento de tu disco. Y el día que se hacía, te olvidaste de llevar el video del estreno. Flor de pelotudo. Y adivinen quién descargó 40 gigas en una hora y llegó con la notebook para salvarle el culo. Decime ahora que no soy hip hop, pedazo de vendehumo, si tu estreno de disco duró gracias a mi disco duro. Estamos en proceso electoral y tengo claro lo que tengo que hacer, porque peleando me dicen Bregman. Tengo una zurda que viene avisando que se va a caer. La gente ya sabe todo lo que me forcé para que crezca el lugar del que salí. Si cuando vieron a Schiaretti en el debate presidencial, más de uno se acordó de mí. En cambio vos vendías puro kissy love para la gente de tu hood, pero solo le das plata a la que te pincha. Te tienen de amado vudú. Igual te diste cuenta que tu germu tinchaba los huevos y no te dejaba hacer nada. E hiciste la de Insaurralde, te fuiste a patinártela toda, dejando una Jessica tirada. A ella pareció no importarle. Sí, la concha de tu madre. Hiciste la de Insaurralde, te fuiste a patinártela toda dejando una Jessica tirada. A ella pareció no importarle porque se acercó a los de mi ranchada y se mostró bien renovadora, pidiendo masa en La Rosada. ¡Barra! Y hablando de política, hoy pongo en vigencia las políticas de Bazooka, liga en la que de toque me llamó para ejercer. Y dado que soy parte de un consulado que está siendo atacado, me veo obligado a responder. Para todos los que reaccionan, acá ninguno quiere ser mexicano. Ya vino Epto, ya lo bufeamos. Dejen de querer rasquetearnos plays, porque a la liga Bazooka le dicen Google Maps. ¿Quieren saber por qué? Porque ningún usuario de esta competencia va a llegar a destino siguiendo la ruta de los Waze. Para finalizar la batalla, y acá es donde, posta, esta es la parte que más te quería decir, amigo. Para finalizar la batalla, tengo que admitir que con el pasar de los años te transformaste en un rival formidable. Yo no me olvido de la exhibición de FMS y cómo eso me dio a conocer por el mundo. Y te agradezco, porque sé que vos aceptaste. También cuando Casey O te invitó a almorzar y vos fuiste un gran tipo y me lo presentaste,
ni de todas las anécdotas y risas que surgen siempre que viajamos a alguna parte. He de decir que con el pasar de los años te empecé a considerar un hermano de otra sangre y sabía que si algún día teníamos que masacrar, íbamos a golpear a lo grande. Por eso te traje un regalo que tengo en claro que siempre quisiste y nunca nadie consiguió darte. Así que espero que lo disfrutes, Coquito, porque mi regalo para vos por esta batalla es el abrazo de un padre. Che, no quiso abrazar a mi viejo. Qué mal tipo. Se ve que le pesó el orgullo. Pero yo soy mejor persona que vos. Yo sí abrazo al tuyo. Che, y esto es en serio, ¿eh? La verdad, de verdad, acá terminaba la batalla. Pero no me gustó lo que le hiciste a mi viejo. Pap, ¿vos le querés decir algo? Quedé re manija. Pará, escuchá. ¡Round 3, chupapija! Muchas gracias, Mecha. Hermoso, 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 hermoso. Muchas gracias, amigo. Che, acá hay una bocha de evolución, hermano, ¿eh? Esto no es al pedo, acá hay una bocha de evolución, ¿eh?